Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece 3, suscribiros para el canal. El día de hoy tenemos por aquí la última de las unidades de los muy guaras y como no tenía ganas de traducirla, me he inventado una increíble excusa que va a ser, vamos a, por un vídeo, volver a los orígenes, aunque no son los orígenes reales de mi canal porque yo empezaba a grabar los vídeos en el Discord eh, con, con el texto en inglés, del, del Discord en inglés también, bueno, que venía a mi canal, que lo, ponía, lo tenía en mi canal, pero bueno... Pero como esta información tampoco la han subido, pues no puedo hacerlo en el disco, así que vamos a hacerlo con la imagen que subieron a Twitter. Esto es lo que ha subido Bandai a Twitter, esta mierda de imagen y esto. Esto es lo importante, pero bueno, realmente esto es, esto es lo mismo, lo que pasa es que bueno, una cosa la pone ahí y otra cosa la pone allá. Eh, realmente es más cómodo leer esto aquí, la verdad, sobre todo el especial, porque aquí hay mucho <laughs> hay tres imágenes de especial y es un poco coñazo leerlo, pero bueno. Antes de empezar el vídeo, ya sabéis que si es mola el contenido, podéis dejar un me gusta, suscribiros, seguirme en Twitter, seguirme en Twitch y, como no, pasaros por el canal de Discord que tenéis en la descripción. De nuevo, repito, esto no va a ser, como, esto no va a ser el pan de cada día, no voy a, no voy a empezar a, a hacer vídeos otra vez en inglés ni mucho menos con la texto en inglés, voy a seguir traduciendo, pero es que está unida ya, voy tarde para, para traducirla y pff, me da un poco de pereza. Es curiosa, ¿eh? la acabo de leer, no la había leído. <laughs> y es curioseta, el especial, supongo, pero bueno, de las más únicas tal vez. Pero bueno, es lo que hay. Es Powerhouse, es Free Spirit, es QCK, es Superclass, es TND y poco más. <laughs> tiene el tema de Enrage, tiene el tema del especial del. especial Mind del barco. Bueno, del bar. del video del barco, hombre, no me salía. Y eso, el TND. 13 turnos como todos los muy guaras Y no, vamos a pasar a otra página que es más cómodo. Jimmy, memoria de los muy guaras. Eh, reduce. El CD la crio un turno al principio de la quest. Buste el ataque de QCK, Powerhouse y Free Spirit 5,75. Si sí, la vida está al 50%. Por... Oh. Por debajo, antes de atacar 5,5 de, de la otra manera. Eh... vale. O sea, 5,75 con esta vida, vale. Puste la vida 1,5. Eh... Pero es superior, ¿no? Es, no es por debajo. Si la vida está al 50% superior. Antes de atacar le guste un 5,75. Y 5,5 en caso contrario. Puste la vida 1,5. Hace los orbes QCK y TND favorables reduce el daño recibido un 20%, que bueno, ahí está. Bustea la probabilidad de conseguir orbes TND, reduce el especial bind 10 turnos y reduce el CD del personaje dos turnos cada vez que recibimos daño. O sea que bueno, está bien. No está mal el capitán, supongo, pero bueno, tampoco nada del otro mundo. Está muy bien el tema del especial bind, pero como todos muy iguales, todos quitan cositas y al final yo creo que no acaban por hacer nada por culpa de que el especial no les da para mucho. Pero bueno, este tiene mucho texto y tiene muchos dibujitos porque volvemos a la época egipcia. Entonces bueno, no sé. Para no rellenar tanto, supongo, pero bueno. Reduce el CD del barco 10 turnos, que yo creo que esto no se va a usar una mierda. Igual que no se usa con Shanks, menos con este. Bueno, Shanks también tiene el problema de que no reduce el CD de capitán, pero bueno, yo qué sé. Igual este se usa más que Shanks, incluso. Porque al menos no lo tienes que llevar de Capitán. Reduce el daño recibido un 90% durante un turno. Eso está muy bien. Para que no te mat para que no te maten y tal. Reduce todos los enemigos. Eh... Incremento daño recibido 7 turnos. ¿Qué? <laughs> es que. ¿Cómo pueden poner mal estas cosas, joder? ¿Cómo pueden poner mal estas cosas? Por Dios. Por Dios. Por bueno, Dios. <laughs> si lo leía antes, dije, lo leía aquí, no lo leía allí. Reduce. Eh, el ama reducción de todos los enemigos 7 turnos. No el incremento de daño recibido de todos los enemigos. Es que ¿qué sentido tiene eso, joder? Me he la puta, tío. Aplica debilidad, el estatus de debilidad, eh, a todos los enemigos durante dos turnos. Bueno, punto y aparte. Eh, lo que hace es incrementar el daño recibido 1,5 para todos los enemigos. E incrementa el daño 1,25 adicional a este 1,5. Si el enemigo tiene, pues, incremento de daño recibido. Si la criatura tiene incremento de daño recibido. Threshold. O la puta mierda esta del tap timing este de que haces más daño con el último tap. O modificador del, mu de, del multiplicador de ataque de los orbes, o sea, si por ejemplo haces que los orbes TND se busteen más de lo, que deben, de, de lo que deberían bustear, los PSI o cosas así, con una duración de 3 o más, esto ya me parece un poco loco, en plan, tiene que ser súper concreto, tiene que tener estas cosas, tiene que tener, entiendo que tiene que tener estas tres cosas, no sé si estas tres cosas o solo una de las tres. <laughs> pero me gusta pensar que son las tres, porque hay uno hace más loco todavía. <laughs> Porque si no, ¿por qué coño vas a poner tres turnos aquí si estos son tres cosas? no? Bueno, si tienes estas mierdas y encima de estas, del, del cambio de multiplicador de orbes tienes tres turnos también o más cuando lanzas el especial, te permite seleccionar hasta tres busteos de daño eh, que tengas en la criu para bustearlos de forma... para bustearlos un poco más allá. En este caso te permite bustear un 0,3 adicional para busteo de ataque de orbes de tipo... De cadena, que esto es. Puede ser un Boundary, supongo. Y eh, el daño que haces. Un 0,7 adicional. Para el aditivo. Para el busteo de. De cadena, básicamente. El busteo de que suma, no el que multiplica. Un más 0,2. Para el De Damien Bonus. Que esta es la mierda de esta nueva de. Que tienen ciertos personajes, como la ulti, por ejemplo, la ulti Yucata. Más 500. Al <laughs> de ataque vas. Y ya está, y punto y final Permite co coger estas cosas y bustearle Un 0,3, un 0,7, un 0,2 O más 500, es muy muy poquito boost. las cosas como son Porque es muy poco boost. Y me pides muchas gilipolleces, me pides tantas tonterías Que no tiene ni sentido, la verdad Me hace gracia, pero es que no tiene sentido Mismamente tengo a Vegapunk Que lo hace mejor y más fácil, o sea, no sé Encima Vegapunk, de nuevo, no activa a los enemigos No sé qué, no sé cuándo no, no es un 0,3, no me pide estas cosas El pobre Vegapan quedó en el olvido En 0, pero bueno Por cómo no funciona el juego, más que nada Pero cuanto se pueda llegar a usar, yo creo que Cuanto la gente la tenga, supongo <laughs> eh, 33% de la vida de la crew Será usada por cada Efecto elegido En caso en el que la vida sea reducido a 0 Uno de vida eh, quedará Remaining, o sea, quedará ahí <laughs> Para que no te mueras si la vida no es lo suficientemente alta, o la bueno, no hay lo suficientemente cantidad de vida, eh, para hacer todas esas cosas, el número de efectos que pueden ser elegidos serán reducidos. O sea, tú cada vez que pinchas en una cosa de estas, pues te reduce un 33% de vida. O sea, que el personaje realmente funciona un poco. Eh, va a funcionar mejor con personajes que le hagan y o cosas así, sobre todo. Eh, permite que la CRIU, bueno, que el multiplicador de... El busteo de multiplicador de cadena de la tripulación excepto el busteo de aditivo, el de más, talará, talará, se ha incrementado hasta dos veces. Si has tirado el especial en este turno, incrementa el multiplicador de cadena, excepto el aditivo, 0,25, incrementa el busteo de incremento de daño recibido de los enemigos. Bueno, el debufo este. 0,5. Una puta mierda, sinceramente, no, no os voy a mentir. Mucho texto, muy curioso. Me ha gustado pff, eh, terminar los jeroglíficos, pero. Pero bueno, yo qué sé, tío. Sin más. Decepción. Es que lo que digo. Pueden tener un capitán más o menos decente, pero al final, el especial siempre acaba decepcionando bastante. Kill Ability. Bustea de Powerhouse y Free Spirit eh, la, la vida, un 150, y hace que los orbes de X y TND sean favorables. La segunda. Cuando un personaje QCK, cada Powerhouse o Free Spirit usa su especial, reduce el CD por pues, 10 turnos. Una vez por quest. Ya sabéis, como todos los muy guaras. Support. Nivel 5, si repararlo hachan Hachan, Ace, Koala, Shiraoshi, Neptuno, Fukaboshi, Guadamusi, Watsumi, Ryuboshi, Mamboshi, Fishy Tiger, Aldin, Charlotte Praline, la verdad que de los mejores supers en cuanto a personajes, la verdad. Yo creo. Una vez por aventura, si te inflige... Si te inflige así, si si con el incremento de daño recibido, reduce el daño recibido un 70% durante un turno al principio de la siguiente... Bueno, un 70% de daño recibido, de reducción de daño recibido. No está mal, pero también es de los más flojos, la verdad. Level 5 de Super Tanding. Cuando tres de los siguientes personajes están en la tripulación, Neptuno, bueno, los que leí antes, y de forma adicional están los muy iguales, Sí, y está Ace, que aquí no sé si lo mencioné. No, aquí no está Is. Bueno, Ace y los Mugiwaras es los que mencioné antes. Reduce, dame reducción de todos los enemigos, tres turnos. Y aplica busteo de ataque tandem por 2 para personajes QCK por Powerhouse y Free Spirit durante un turno. De nuevo, siempre menciono lo mismo, pero es que lo voy a decir siempre. No me gustan los, no me gustan los TND que reduzcan de bufos. O sea, que reduzcan bufos de los enemigos. No me parecen interesantes. Que hagan otra cosa. Pero reducirme bufos es una tontería porque voy a perder 3 golpes <laughs> que literalmente no estoy haciendo daño que debería hacer. O sea, que es estúpido. Pero bueno, en caso de que... No sé, no necesites una gran cantidad de daño, pues bueno, te lo puedo comprar. Superclass, cuando dos de estos personajes que est están en la tripulación, los mismos de antes y lo mismo de antes. Ace y los muy iguales. Reduce el CD del personaje 10 turnos. Extiende la duración del Dama Reduction 2 turnos. Buste la cadena multiplicadora 1.5 durante dos turnos. Y cambia los personajes Powerhouse a Super Powerhouse. Extiende la duración del Dama Reduction. Eh. Vale, ¿y cuándo cojones este hombre reducía, metía a Dama Reductio? Pero este hombre no metía Dama Reductio por ningún puto lado, ¿no? Ah, es verdad, sí, sí, es verdad, que tenía el 90% este. Bueno, está bien, no está mal. Eso de, de dos turnos adicionales para poder pasar de una estrecha a otra y que no te maten, está guay, la verdad. O sea, más que nada porque si tienes tres turnos, pues bueno, no tienes para las estrechas en la que lo has tirado, la siguiente, el inicio del turno del enemigo y aún te queda para cuando tú puedas tirar especiales y cosas así. Mates al enemigo y el enemigo es activo, o sea que está bien. Está bien, está bien, no me yo supongo. Pero bueno, putita mierda de unidad. Ya sabéis, no tiréis por el pobre jimbe Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, podéis dejar un me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima.